Mis amigos, en el día de hoy les voy a traer un video donde vamos a casi un cliente a cambiar una unidad de aire acondicionado. Y entonces les voy a grabar una primera parte donde les muestro cómo desinstalar el aire viejo. Espero les guste. De ser así, por favor, suscríbase al canal, regálanos un like y active las campanitas para que le lleguen las notificaciones y de esta forma no se pierda ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias. Y los dejo con el video. Mis amigos, comenzamos quitándole primeramente la tapa al equipo y después abrimos las tapas de los prenses para poder cerrar la válvula y hacer recoger el gas refrigerante, hacer un puntado. Ahí vemos que estamos quitando las tapas. Después de haber quitado las dos tapas, la de la válvula de alta y válvula de baja de succión y descarga, le vamos a colocar la manguera y el manómetro para poder, ya que el equipo funciona, poder recoger el gas en él y después posteriormente en el taller con la recuperadora sacar el gas para poder deshacernos de este equipo. Ahora le vamos a colocar los manómetros para poder ver la presión que tiene. Es un equipo que estaba trabajando, que es muy viejo y el dueño decidió cambiarlo. Vamos a poner la manguera en las dos válvulas para hacer un puntado. De todas formas, en el video, en el canal hay un video de cómo recoger el gas refrigerante donde lo muestro más detalladamente. Al final les voy a dejar una tarjeta que ustedes pueden ir y ver ese video. Una vez que le pusimos, vamos a proceder a cerrar la válvula de alta para de esta forma dejar el gas refrigerante dentro del condensador. Cerramos la válvula de alta y vamos a prepararnos para cuando el reloj nos marque cero, desconectaremos la corriente del equipo y terminaremos de cerrar, que previamente le hemos dado tres vueltas para que se destrabe. Ya, como uno ve, ya alcanzó cero, estamos cerrando la válvula de baja presión. Ahí lo estamos cerrando hasta el fondo para de esta manera poder desconectar el equipo y ya no haya gas en el sistema, todo se quede en el condensador y después en el taller, como les dije, lo vamos a sacar. Ya cerramos las dos válvulas, quitamos la corriente. Es muy importante cuando vayamos a desconectar un equipo, cuando vayamos a trabajar con corriente, siempre quitar la corriente de los equipos. Como vemos ahí, vamos ahora a empezar desconectando las líneas de alta tensión de 220 volts que van al contactor. Ahí sacamos las dos líneas, que en este caso un cable negro y uno rojo, puede ser cualquiera. Y ahora vamos a quitar la tierra a la que está anclada el equipo. Ya la quitamos. Me retiramos los relojes y vamos a proceder a quitar los cables de 24 volts que vienen del termostato, que es el que le da corriente al contactor. Y de esta manera ya tenemos el equipo eléctricamente desconectado. Para ahora proceder a cortar las tuberías. Primeramente vamos a sacar ya la manguera con los cables eléctricos del equipo. Está un poco dura la manguera, por lo que necesitamos darle unos golpecitos. Mientras tanto vamos a ir cortando las tuberías de succión.
y la tubería de descarga. Primeramente estamos cortando la tubería de descarga, la más fina. Le vamos dando vuelta a un cortador de tubo. Le damos dos o tres vueltas y le damos una vuelta a él encima para que de esta forma se corte el tubo. Ahí casi lo tenemos ya. Para poder desacoplar este equipo. Después tendremos que desacoplar la parte de adentro. En un video posterior les voy a mostrar el equipo que montamos aquí, el montaje por lo menos del condensador de este equipo. No quiero hacer muy largo el video, por eso lo divido en dos. Ahí vamos a cortar ahora la tubería de succión para después proceder a sacar el liquid tie. Ahí vamos cortando ahí. Este es un cortador pequeño que tiene capacidad hasta tubo de 7 octavos. En este caso es un equipo de 2 y media toneladas, que lo que lleva es tubería de 3 cuartos en la baja y 3 octavos en la descarga o línea de líquido, debido a que la descarga va directamente al condensador. Una vez que hayamos desacoplado el equipo, nos encargaremos de quitar la manguera liquid tie, que es para proteger los cables de la influencia del tiempo, de la lluvia y la humedad. Estamos terminando de cortar la tubería. Ya la cortamos, por lo que vamos a proceder a zafar la manguera, que tiene una tuerca eléctrica por atrás. Está un poco dura, por eso es que la vamos a aflojar con ayuda de un destornillador y un martillo. Le vamos dando golpecitos hasta que la misma afloje para poder sacarla. Quítate adentro. Quítate adentro. Ya la tenemos fuera. Ahí está la tuerca ahí. Vamos a sacarle la tuerca. Sacamos los cables que tenemos que ponerlo en el equipo que vamos a instalar. En este caso son alambre, por eso están tan duros. Vamos a sacarle la tuerca para a la hora de ponerla para atrás. Eso nos va a perder. Ya tenemos el equipo desconectado. Ahora este equipo está anclado al piso, a la base de concreto que tiene hecha. Por lo que usaremos una pata de cabra para levantarlo. Como está bien cogido, tiene varios tornillos, varios clavos que cojan el cemento. Por lo que vamos a proceder a tratar de irlo levantando de a poco. Ahí están cediendo ya los clavos. Va a haber que levantarlo de este lado para poder meter más atrás y ir levantando los otros clavos. Está un poco duro, pero poco a poco lo vamos a lograr. Y ahí vamos. Me ayuda mi compañero para poder llegar atrás. Ya casi lo tenemos. Poco a poco se va a ir yendo los clavos que han cogido al concreto. Ya de esta manera sacamos este equipo, lo vamos a retirar de aquí y vamos a ir a desmontar el de adentro. Vamos a apreciar, el de adentro se encuentra en un closet donde tiene el water heater o calentador de agua abajo del equipo. Vamos a empezar quitándole el amaflef que cubre el tubo de baja de succión para que no sude, ya que este tubo va frío y entonces se produce una condensación en ambientes calientes. Vamos a desconectar el drenaje. Estamos quitando el tubo para
para después quitarle las tapas. Una vez que hayamos retirado las tapas, ya le empezamos a retirar, le vamos a retirar primeramente y vamos a desarmarlo, vamos a sacarlo el código para que evitar que haya peso. Vamos a quitarle el blower, el COI. Como tenemos el calentador de agua abajo, es mejor así que sacarlo armado para evitar que eso nos vaya a caer arriba del calentador y vaya a partir una tubería y vaya a ocurrir un accidente en la casa. Ahí. Ahí ya le sacamos la primera tapa y vamos a ir a desconectarlo eléctricamente para poderlo retirar. Ya le estamos sacando la corriente, igual que en el delante. Tiene una tuerca que estamos dándole para que la misma sea. Ahí que la saquemos. Vamos a proceder a cortar los tubos, tanto de succión como de la línea de líquido. Ahí vamos. Entonces cortaremos el distribuidor del aire, el pleno. Es el cajón de fiberglass que sube al ático de la casa, por donde se distribuyen todos los conductos. Ya le pudimos sacar la corriente. Quitamos el blower, como se lo había dicho anteriormente. Y ahora vamos a proceder a cortar las tuberías para sacar el COI. Ahí estamos sacando el COI. Vamos hacia afuera con él para regresar y cortarle, como le había dicho, la conexión de fiberglass, el main, el tubo principal, que es el que lleva, de ahí van a salir los ramales hacia cada una de las habitaciones de la casa. Lo cortamos bien, aprovechamos que no tiene el blower puesto, lo podemos cortar por dentro para que se despegue de lo que es la manejadora de aire. Una vez cortado, vamos hacia afuera con la máquina esta y en un próximo video le muestro la instalación del condensador de este equipo. Espero les haya sido del agrado. Si les gustó, por favor, se suscriben al canal, me regalan un like y los espero en el próximo video. Mis amigos, hasta aquí este video. Espero le haya sido de utilidad. Cualquier pregunta, déjenla en los comentarios y le traeremos la respuesta, si nos es posible. Si les gustó, por favor, ayúdenos suscribiéndose al canal, dándole un clic debajo de mi imagen. Les agradezco haber llegado hasta el final del video. Mil gracias y los espero en un próximo video. Hasta la próxima.